¿Qué tal, seguidores de mi canal? En este video les voy a mostrar un poquito cómo se usa esta secadora, pero primero les quiero mostrar, ¿verdad?, la antecesora de esa, que viene siendo como esta, ¿verdad? Aquella es más o menos 6, 7 años más nueva. O sea, aquella es la del año, ¿verdad? 2023, 2022, algo así. Lo principal que hay que entender es que estas tienen tres grupos de ciclos, ¿verdad? Los que son automáticos, los que son de tiempo, y estos dos que son preset para el vapor, ¿verdad? Esos son los tres grupos. Si te fijas, si se fijan aquí, en estos pertenece el de Quick Dry y el Time Dry, ¿verdad? Y el de puro aire. La diferencia en aquella, ¿verdad?, va a ser que este grupo sí es parecido, pero aquí ya no va a pertenecer el de Airfluff, ¿verdad? Ya no va a pertenecer a estos. En la manera, ¿verdad?, de explicarlo, porque los grupos, miren, ¿verdad?, aquí se enciende la secadora y al parecer pareciera que no tiene, ¿verdad?, ningún control, pero los botones son, pues ese es uno, aquí está el del play, el de start, y aquí desaparece el ok, pero es otro control aquí, ¿verdad? Y estos, ¿verdad?, allí donde dice, donde brillan estos en blanco, es para cambiar las opciones, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es que los grupos están divididos en tres, ¿verdad? Estos donde aparece dry, dryness y temperature, es el grupo automático, ¿verdad? Que eran aquellos, el del lado izquierdo, los que estaban por aquí, ¿verdad? En la línea amarilla. Esos son automáticos, ¿verdad? Quiere decir que se guían en sensores, ¿verdad? Que quiere decir que está... Aquí dice 1 hora 15 minutos, pero si la ropa se seca en 30 minutos, solos van a bajar. Van a bajar el tiempo y se va a apagar, ¿verdad? Vamos a ver al cambiarle, ¿verdad?, cómo cambian. Se fijan, aquí cambió, ¿verdad?, a este. Ese desapareció el dry level y apareció el tiempo. Lo que quiere decir que este es otro grupo de ciclos, ¿verdad? A este grupo nada más pertenecen dos en lugar de tres como en aquel, ¿verdad? Y quiere decir que esto ya no es automático, sino que están basados en tiempo. Eso quiere decir que usted le tiene que seleccionar la temperatura y el tiempo que quiere que dure. Obviamente es el tiempo de que va a estar corriendo, pero la llama, la lumbre va a estar prendiendo y apagando para no quemar la ropa. De acuerdo a la temperatura que le seleccionen, ¿verdad?, son los niveles estos, ¿verdad? Aquí se le puede ajustar en algunos, no en todos, ¿verdad? Aunque aparezca en algunos... Hay algunas cosas que no se pueden ajustar. Este se le ajusta aquí el tiempo, ¿verdad? Hasta 80 minutos, creo, 90. Y ya regresa a 10. La hora y media es lo máximo. Pero vamos a ver esto, Irene. Por ejemplo, ahí volvió a aparecer dryness, ¿verdad? Esto quiere decir que se puede ajustar la temperatura y qué tan seco lo quieren al final. Este es el producto final, ¿verdad? Qué tan seco lo quieren. Porque puede ser que la quieran que seque despacio, pero que quede bien seca, ¿verdad? Mientras que hay otro que quieren que seque rápido, pero no la quieren demasiado seca si es delicada la ropa, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene estampado como mi camisa, ¿verdad?, un dibujo, ¿verdad?, porque esto se echa a perder con mucho calor, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí no la quieran tan caliente y le quieran bajar. Se fijan, aquí no podemos bajar temperatura. Eso es en algunos, y fíjense lo que indica. Dice, optimize options cannot be changed, ¿verdad? O sea, que las funciones que están optimizadas no se pueden cambiar, ¿verdad? Y eso es heavy duty, ¿verdad? Vemos ahí, creo que ahí sí se pueden cambiar las dos cosas, ¿verdad? Nivel de secado, la temperatura no. Pero hay en algunos que sí se puede cambiar las dos. Entonces, ¿verdad?, nada más lo que estamos viendo es eso, que cambian, ¿verdad? Aquí los grupos no están señalados aquí como en aquella, es totalmente diferente, ¿verdad? Lo que hay que entender es eso, que son tres grupos, ¿verdad?, donde aparecen estos dos, que en algunos sí se pueden cambiar los dos, en uno nada más te lo está indicando, ¿verdad? Pero ese es un grupo, este es el otro grupo, y el otro grupo sería nada más el de Airfluff, ¿verdad? El de Airfluff, nada más es este es nada más aire, entonces vemos que nada más tiene una indicación, solo tiempo, ¿verdad? Por eso digo que son tres grupos, porque este no pertenece al que tiene la otra opción, ¿verdad?, de temperatura no la tiene, porque no va a echar lumbre, y tampoco, ¿verdad?, no tiene la de dry level, que sí pudiera tener, la verdad, pero no sé, no se la pusieron. Esto nada más para que ustedes le indiquen qué tanto tiempo quieren que seque, ¿verdad?, que esté trabajando. Y vemos, ¿verdad?, las opciones,
En la mayoría de ciclos va a podérsele apretar esto, pero son muy pocas las opciones que se le pueden prender. Aquí dice para quitar las arrugas, ¿verdad? Wrinkle Prevent, se puede encender. A ver, se me fue. Ahí, le apretan OK y va a encender, ¿verdad? Y ya está prendido, ¿verdad? Nada más ese es el único de este que tiene. Cuando eso, ¿verdad? Quiere decir que regrese el screen para atrás, pero ahí se le puede laquear, ¿verdad? Se le puede encender la luz al DS cuando está trabajando. O sea, por ejemplo, ahí está, digamos que ahí está encendida, ¿verdad? Y entonces le aprietan las opciones y le cambian, ¿verdad? Se le cambia aquí a las opciones que tiene ya el DS. No está cambiando aquí, ¿verdad? Lo que era el dial en este, pero sino las opciones que se le pueden cambiar. Y vemos que ahí le podemos prender la luz de adentro o apagarla. Ahí la apagué, ahí la prendí. ¿Fijan? Ahí se mira el brillo. Ahí está prendida. Es como se pueden prender las opciones ya una vez que está trabajando. Ahí se le puede laquear el panel, ¿verdad? Tienen que poner atención en eso porque funciona diferente cuando ya se laquea. Tengan cuidado con eso de que no esté, ¿verdad? Ahí está, me estaba dando la opción de regresar. Y aquí nos está indicando el tiempo que va a durar trabajando, ¿verdad? Ahí dice que está el dry level a 3, o sea, no va a quedar demasiado seca, ¿verdad? Como para la ropa que es delicada, y tampoco no está la temperatura al máximo, ¿verdad? Ahí está en caliente, pero no demasiado caliente, ¿verdad? Demasiado caliente serían 5. Eso es lo básico, ¿verdad? De cómo se usa. Como les menciono, lo más importante es entender que son los tres grupos, ¿verdad? El grupo de automático donde aparecen estos dos, el grupo de tiempo, ¿verdad? Lo que era en esto, ¿verdad? Que son basados en tiempo, donde tenías que elegirle tiempo y temperatura. Y el de aire, que solamente eliges tiempo, son los tres diferentes, ¿verdad? Y la conexión en esta es bien simple, igual que en las demás, ¿verdad? Tiene el gas atrás, tiene su conexión de gas, ¿verdad? Que se le puede cambiar el feeding. Normalmente el más pequeño es el de 3, ¿verdad? 3 octavos. Y el de media, que es cuando está cerca del water heater, ¿verdad? Cuando está cerca, cuando tiene su propio cuarto de secadora y lavadora, normalmente va a ser 3 octavos. Y esta es la conexión al agua, que es opcional, ¿verdad? Solamente si quieren usar el vapor. Y este, ¿verdad? Es su filtro. Este es su filtro para ¿verdad? Limpiarle la pelusa, el lente, se dice en inglés. Y esta viene con su rata para secar tenis, ¿verdad? Nunca sequen tenis ni de estas pedazos de alfombra, carpet. No lo sequen directamente, ¿verdad? Porque se las daña. Se pueden trabar los tenis uno con otro. Y van a dañar su secadora, ¿verdad? Eso es para esto, para secar aquí arriba los tenis, ¿verdad? Ese es el shoe rack, es para eso, ¿verdad? No es muy caro y no es muy difícil de conseguir. La mayoría de modelos tienen eso y la mayoría lo incluyen, ¿verdad? Y eso es todo, ¿verdad? Eso es lo básico para que sepan cómo se usa, ¿verdad? Que le saquen más o menos provecho a su secadora. Es todo por hoy, espero que les sirva.